Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal llamado Juega Germán. Les quiero contar un poquito qué ha pasado estos últimos días, porque ya sé que ustedes han visto que no he subido videos estos últimos días, estos últimos 3 días. Y les quiero contar un poco lo que he estado haciendo. En estos últimos 3 días he estado tratando de grabar Hola Soy Germán, como les conté, estaba grabando. Y he tenido un par de problemas, como saben, ya saben, no les interesa. Que mi cámara se ha hecho perder, que los cables no funcionan, que mi luz se apagó. Y la cosa es que no pude grabar y he estado los últimos 3 días intentando grabar como idiota. Y no he podido grabar, o sea, perdí como 8 horas grabando y me di cuenta de que todos los archivos que grabé se fueron al carajo y todo el trabajo que hice no sirvió. Obviamente estoy un poco estresado y un poco enojado estos últimos días y estoy como que... Y bueno, lo único bueno de esto es que puedo volver a grabar Juega Germán y tengo el tiempo para grabarlo. Así que chicos, dije voy a grabar Juega Germán, pero aún así estoy enojado, estoy estresado. Así que leí un comentario que dice, Germán, deberías hacer como una especie de challenge o algo así, donde básicamente te desafío a hacer un video de Juega Germán ebrio. Que, me va a servir eso para hacer un video de Juega Germán y no estar estresado y no estar como estoy ahora enojado, porque estoy bastante enojado, no se me ve, pero... Sí, estoy bastante enojado. Y creo que podría hacerlo un poco mejor. Así que chicos, vamos a hacer un pequeño desafío. Básicamente va a ser un video donde yo estoy ebrio y vamos a ver qué resulta. ¿Ok? Ok, así que denme un segundo para tomarme esto. Ok, hola chicos. Ya, ok, ya estoy. Vamos a empezar con la campaña, chicos. Este es LendyTubbies. Me está costando hablar. Este es LendyTubbies. Este es... ¡Ay, un bicho en mi micrófono! ¡Hay un bicho en mi micrófono! Ok. ¿Qué es esto? One day in Teletubby Land. ¿Lo puse en español? Pensé que había puesto el juego en español. Teletubbies. Teletubbies. Ok, esta es como la intro del juego, chicos, me imagino. Esto es un demo, lamentablemente, chicos, nomás no está el juego entero. Pero me dijeron que está bueno, que vale la pena jugarlo, que es un demo, pero ojalá cuando salga entero el juego lo podamos jugar. Pero por ahora creo que solo va a ser unos 10 o 15 minutos de juego, así que tenemos que aprovecharlos con todo el corazón y con todo el alma. Alma, no arma, con el alma. Salud. Ningún Teletubby fue dañado en la creación de este juego. No creo eso, la verdad. ¿Qué es eso? Es un Teletubby. ¿Había un Teletubby blanco? Yo no recuerdo un Teletubby blanco, sinceramente. Dice para moverte con la A. ¿Así se juega el juego? ¿Seas como en tercera persona? ¡Qué genial! Para correr con Swift, para interactuar con el botón izquierdo. ¡Ah, qué buena! Po volvió Urra. ¿Qué? Ah, Po volvió Urra. Dice, fuera de mi casa. No, no. Hola, Tinky Winky. Hola, Po, me está dando hambre. ¿Y a qué me carajo me importa a mí que te dé hambre? A mí igual. Vamos adentro y hagamos unas tubipapillas. Ok. ¿Ya me puedo ir? Ok, pero deberías hablarle a Lala primero. Estuvo preocupada todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar preocupada por mí? ¿Por qué no se preocupa por su propia vida la Lala? La Lala, Lala. Ok. Lala, ¿qué carajo te pasa, Lala? Lala. Lala, háblame. Lala, no me ignores. Lala, no me ignores. Hola, Po, suspiro. ¡Ah! Ayondaí. Dice, ¿estás bien? ¿Quieres jugar? Adiós. ¿Estás bien? Tuvo un mal día, la noche, éramos nosotros y cosas malas pasaban, pero no recuerdo qué. Ah, Lala tuvo una pesadilla. Algo malo va a pasar, chicos. Suena tenebroso, pero solo fue un sueño. Intenta olvidarte de ello. Algo me dice que no fue solo un sueño. ¿Estás bien? ¿Quieres jugar? La verdad no tengo ganas de jugar. Ok, al cabo que ni quería. Sí. Ok, vamos a la casa entonces. ¡Tubi papilla! ¡Tubi papilla! ¡Tubi papilla! ¡Tubi papilla! ¿Dónde? ¿Cómo entra a la casa? Tiene que hacerle clic a la casa. Ok. Esto supuestamente es un juego de terror, obviamente, chicos, como podrán imaginarse. Pero ahora creo que es como la introducción a entrar a la casa. Ya dije que quería entrar a la casa. Me agrada porque es como un RPG. Como jugar Final Fantasy versión Teletubbies. Ok. ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Dipsy. Hola, Dipsy. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Ya encontraste tu sombrero. ¿Sabes cómo encender la máquina de tu papilla? ¿Qué? ¿A mí qué carajo me importa su sombrero? Por supuesto, debes presionar el botón de encendido a tu derecha. Ok, no era tan difícil eso. Ahora recuerda. Ahora recuerdo, gracias. Algo por aquí, no, algo por aquí. ¡Fuck me! Oh, se cayó una lata que tengo acá y casi me da un paro cardíaco. Ok, creo que hay algo acá en la pared. La energía ahora está encendida. ¿Quién carajo pone una energía de toda la casa en un maldito pequeño botón?
Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, ¿no? Dios mío. ¡Ulala! La máquina se rompió de nuevo. Supongo que mejor la arreglo. ¡Ah, fuck me! ¡Ah! Hay que traer la caja de herramientas, chicos. Acá está la caja de herramientas. Vamos a reparar la maquinita para hacer tubi papillas. ¿Por qué digo tubi papillas? Mueve el cursor hacia abajo para ver el inventario. Hacia arriba, dije, pero igual. Caja de herramientas. Ok. Ahora ya podemos arreglar la máquina de tubi papillas para poder comer tranquilo tubi papillas. Y ya quiero que cosas tenebrosas empiecen a pasar porque ya me estoy aburriendo. Necesito encontrar la caja de herramientas. Ya la tengo acá arriba. ¿Qué quieres que la haga? ¿Que la arrastre y la ponga ahí? ¡Ah, sí! ¡Funcionó! Ok. ¡Bleh! Eso debería bastar. ¿Qué carajo es eso? ¡Bleh! ¡Jay, lo hiciste! ¡Tubi papillas! ¡Soy un fucking genio! ¿Podría por favor hacernos unas tubi papillas y alcanzar una a cada uno de nosotros? Tengo hambre. ¿Qué me vieron cara de sirvienta o qué? Sí, claro, supongo que haré una para mí cuando haya suficiente para ustedes. ¿Qué se creen los tipos? O sea, ¿que soy qué? ¿Qué quieres tú, mi papilla? ¿Qué eres tú, mi papilla, tú? Él es mi mejor amigo. ¿Qué carajo importa eso? Tómatela tú, mi papilla. Tómatela tú, mi papilla. ¿Ah? Tome, tome con mi papilla. Tome tú, mi papilla. Aquí tienes, Tinky Winky. Gracias, Po. No podría vivir sin ti. ¡Ja! ¡Gay! Aquí tienes, Dipsy. Gracias, Po. No te olvides de ti. Debes estar hambriento. Ah, verdad, se supone que tenía que comer yo primero, ¿no? Ok, vamos por la última tubi papilla, chicos. De este tan emocionante juego hasta ahora. Muy emocionante. Ahora puedes hacer tubi papilla para ti. Bueno, chicos, ese fue el juego. Espero que les haya gustado la hermosa aventura de cómo carajo darle tubi papilla a tus amigos. Ah, no, por fin algo está pasando. Ok. Este juego está enfocado en arruinarte la fucking infancia, ¿no? No puedo dormir. Aparentemente sí duermen los Teletubbies, con los ojos abiertos. Ok. Aquí es donde cosas malas empiezan a pasar. Y por cosas malas me refiero... ¡Ah! ¡Se paró el Tinky Winky! Eso es malo. Es muy malo. Está haciendo tubi papilla. ¡Oh! ¡Fuck me! Ok. Rompiste la máquina. Tinky Winky. Espera, ¿dónde vas? Tinky Winky, ¿dónde carajo estás yendo? No me ignores. A mí nadie me ignora. Excepto todos mis contactos en WhatsApp. Despertar a los demás, seguir a... ¿Despertar a los demás o seguir a Tinky Winky solo? No, al carajo, despertar a los demás. Yo no me voy solo a seguir al tipo. Chicos, despierten. Tinky Winky rompió la máquina de tubi papillas. Y se fue. A la mierda. ¿Qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? No lo sé, estoy preocupado, necesitamos encontrarlo. ¡Ah! Voy a buscar una linterna en la mesa de trabajo y me levantaré en un minuto. Sis, sigan ustedes, chicos. Esperaré a que... Dipsy nos mandó al carajo, Dipsy dijo al carajo el tipo. Ok, vamos a buscar la linterna, que ya me acuerdo dónde estaba. Estaba acá la linterna. Ok. Ahora sí nos sirve la linterna, chicos. Ahora a encontrar a Tinky Winky. Ok, chicos, aquí es cuando se empieza a poner espeluznante el asunto. Y aquí es cuando empiezo a gritar como nena. ¡Ah, fuck! ¡Se fue Lala! ¿Dónde está Lala? ¡Lala! ¡No me revienten las pelotas! Venga. Ahí está Lala. Me asustaste, hija de tu mamá. Hola, Lala. ¿Qué hacemos? ¿Me sigues? Ok, vamos. Hay que investigar la desaparición de Tinky Winky, chicos. Es nuestra misión principal acá. Soy hermoso, miren. ¡Ay, qué lindo! Ok. Puedes ir tú primero. Ok, yo te sigo atrás. No hay ningún problema. Yo no. No quiero ir primero. Sigue adelante, no hay nada más, no hay nada más. Hay una luz blanca ya, ¿será la luna o...? O algo raro. Ok. Ah, no, era mi puntero. Era el puntero de mi mouse. Ok, soy un genio. Al revés. Ok, nos separamos por alguna razón. No me gusta esta idea. ¿Por qué nos separamos? Tinky Winky, ¿estás por aquí? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué nos tenemos que separar? No me gusta cuando nos separamos. No podemos estar todos juntos como hermanos, abrazados y tomándonos de las manos. ¿No? Ok. ¿De quién es la fucking idea de siempre de separarse? Supongo que debería buscarlo alrededor. Ok, vamos a buscar la tubi papilla acá. Algo me dice que es una pista. Tubi papilla. Tubi papilla. ¿Cómo llegó esto aquí? No lo sé. Tinky Winky parece estar... No parece estar aquí. Supongo que mejor reviso el lago. Ok. Po caminó en la noche desértica en busca de Tinky Winky. Pero todo parecía que Tinky Winky ya había sido asesinado. Pero Po siguió insistiendo y siguió buscando en medio de la noche con una linterna. Por alguna estúpida razón se separó de sus amigos.
Pero no importa, él seguía caminando al lago, porque Tinky Winky estaba en problemas. No, de hecho ya había dicho que estaba muerto, así que... Bueno, estaba en problemas, estaba muerto también, ok. ¡Hola! Ahí está Tinky Winky. ¡Lala! ¡Lala! ¿Estás bien? ¿Cómo le preguntas si está bien si acaba de matar a... Ok. Ese ruido me está persiguiendo, mejor llego a la casa rápido. Nah, no quiero que me persiga. No quiero arrancar. Ah, fuck me. Ok. ¿Qué pasa si me doy vuelta? Como que me quiero dar vuelta. ¡Oh! Pero el tipo estaba detrás mío. Porque tenemos que evitar a Tinky Winky de alguna forma, chicos. ¿Dónde carajo está? Porque no lo veo. ¿Dónde está? Recién lo tenía enfrente a mí no lo vi, así que tenemos que evitarlo de alguna forma ahora. A ver dónde está. Si lo ven me avisan, chicos. Ok, no veo, hay mucha luz en esta habitación. Debería jugar de noche probablemente esto, pero no importa. Tinky Winky asesino. ¿Y se dieron cuenta que Lala quería ponchar conmigo? ¿Ah? Me mató la única posibilidad de ponchar en la vida. Ahora voy a morir virgen. Puto Tinky Winky. Puto maldito Tinky Winky. Que llevo corriendo como 10 minutos como idiota acá. ¿Qué tan lejos está la casa? Ok, llegamos. No hay ningún problema, chicos. Llegamos. Ok. Escapamos, chicos, escapamos. ¡Oh, no, por Dios! Dipsy está muerto. ¡Oh, no, la cabeza de Dipsy! ¿Qué carajo fue eso? Ahí está Tinky Winky. Hola, Tinky Winky. Sup. What? ¡Oh! Oh, creo que ya entendí, decía mantener, que soy idiota, yo lo pulsé una vez, ok. Estamos con una especie de, ok, mantener arriba. Me recuerda un poco esto a Beyond Two Souls, ¿se acuerdan? Beyond Two Souls tenía que hacer ese tipo de cosas, como apretar teclas y ese tipo de cosas. ¿Eh? Estamos haciendo algo similar, ok. Tenemos que correr, chicos. Corre por tu fucking vida, po. Corre por tu vida, po. Corre, que Tinky Winky te va a violar. Oh, ¿me caí? ¿Qué fue una vuelta en el aire eso? ¿Qué carajo fue eso? No hagas ese tipo de cosas cuando te están a punto de matar. Oh, ok, viene Tinky Winky. Me. ¿Qué hice? Concentración. Ok, ¿dónde carajo estamos corriendo? ¿Podrías correr más rápido? Hay un puto Teletubbies corriendo detrás tuyo a punto de matarte. ¿Qué es eso? Ok. Eso no es bueno. ¡Oye! ¡Está enfrente! Ok, derecha. Ok. Como que Tinky Winky no nos está siguiendo. Está como... ¡Hay un fucking árbol encima mío! Ok. No hay problema, chicos. Tengo todo controlado. Todo frikimente controlado. Ok, acabo de atravesar un pedazo de cemento, no importa. ¿Qué es esto? ¿Un árbol? ¡Oh! Ok, ese fue el Slendytubbies 3. Es el demo, es la, recién la creación. Estoy ebrio. Es la creación del Slendytubbies, o sea, están como recién creándolo. Y se ve bueno, o sea, está muy diferente está muy diferente al Slendytubbies 1, que era como en primera persona, pero este está en tercera persona. Y aparentemente tiene una historia, así que está genial. No sé, está genial si cuando salga poder jugarlo entero. Creo que, me imagino que va a ser más largo, obviamente. Nada, chicos, si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse, que subo video todos los días. Y... Un engrapador acá. ¡Guapa! 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 ¡Hijo de tu mamá! Esto es por mis malas calificaciones, por llamar a mis padres y por todo. Todo es tu culpa. Ok.